Hola familia, bienvenidos al video. No olvides escuchar tu horóscopo de la semana, suscribirte al canal, compartir este video y dejarnos tus comentarios. Ya no son solo rumores que Cristian Nodal y Ángela Aguilar mantienen una relación, ya que ambos fueron sinceros sobre su amor mutuo y compartieron fotos en las redes sociales. Podría parecer pronto para Christian estar en una nueva relación, considerando que rompió hace muy poco tiempo con Julieta Cazú, con quien tiene una niña hace muy poquito tiempo, nació, creo que fue en septiembre. Pero Ángela y Christian se conocen hace muchos años, así que podemos decir que la parte romántica de su relación puede ser nueva, pero ambos han estado en la vida del otro desde el año 2018. Hoy voy a analizar la compatibilidad entre ambos para ver qué dicen los planetas acerca de esta relación. Christian Nodal nació el 11 de enero de 1999 en México, pertenece al signo de Capricornio, y Ángela Aguilar nació el 8 de octubre del año 2003 en Los Ángeles, California. Ella es una librana. No tengo las horas de nacimiento de ninguno de los dos. Por ende, hay algunos aspectos que los voy a tener que obviar. El primer aspecto interesante entre sus cartas, es decir, la carta de compatibilidad, es la cuadratura entre sus soles y cualquier conexión entre dos planetas personales se considera auspiciosa en la astrología de las relaciones. Sin embargo, los aspectos difíciles suponen un reto. En este caso, los soles de ellos están haciendo una conexión difícil, aunque sea una señal positiva de que están conectados. Digamos que Ángela y Cristian eh, se les va a presentar muchos retos que van a tener que superar, es decir, van a experimentar problemas y van a tener que luchar duro para conservar esta unión. Y el principal problema es la rivalidad. Ellos supuestamente experimentaron una atracción instantánea. Y ellos son polos opuestos en la forma en que ven el mundo. Y al principio esto siempre es muy emocionante, tentador y romántico, pero a medida que pasa el tiempo y la emoción inicial se desvanece, se les va a presentar el obstáculo de comunicarse con alguien que ve el mundo de una manera diferente. Ellos van a tener propósitos contradictorios, vamos a ponerlo de esta forma, y pueden recurrir a competir entre sí en lugar de cooperar. Y esto puede ser frustrante y es probable que tanto Ángela como Cristian superen los obstáculos y traten de crear una relación armoniosa y amorosa. Sin embargo, los dos van a tener que caminar la mía extra, como yo digo, caminar en los zapatos ajenos para poder lograr esto. El sol de Ángela también le hace un trígono a la Venus de Cristian. La combinación del sol y Venus, por supuesto, es positiva para las relaciones personales, ya que sugiere que hay un sentido de armonía y abundancia en esta unión. Es probable que Ángela y Cristian sintieran una fuerte atracción cuando se conocieron, posiblemente enamorándose profundamente. Sin embargo, ellos decidieron ser amigos y esta amistad la van a conservar incluso si no mantienen una relación íntima. Los dos se sienten cómodos en la compañía del otro porque ambos sienten que la otra persona está contribuyendo positivamente a la unión y como resultado, Ángela y Cristian pueden relajarse y disfrutar de los beneficios de su amistad ya que van a ser capaces de resolver las discusiones de una forma amistosa y amorosa, es decir, comunicándose con facilidad. Ángela siente que Cristian mejora su sentido de sí misma, se siente valorada por él y esto la ayuda a brillar, por supuesto, en el mundo. Cristian, por su parte, siente que su creatividad se ve reforzada por su relación con Ángela, ya que la calidez y la generosidad de Ángela lo ayudan a él a expresarse mucho mejor, es decir, en, en las relaciones y es probable que también Cristian se beneficie económicamente a través de su relación con Ángela. El sol de Angela le hace una conjunción al planeta Marte de Cristian. Esta combinación tan ardiente del sol y Marte es positiva siempre para una asociación de trabajo que requiere concentrar ahí los esfuerzos en un proyecto conjunto, pero también enciende una fuerte chispa sexual en una relación personal. Definitivamente es un aspecto emocionante y casi nunca yo creo que ellos van a tener un momento aburrido cuando estén juntos. Con esta combinación, Ángela y Christian van a ser capaces de afrontar la mayoría de los retos de la vida con mucha confianza y con una actitud positiva tomando siempre la iniciativa en lugar de sentarse ahí a esperar a que las cosas les caigan del cielo. Juntos van a disfrutar tomando riesgos, particularmente aquellos riesgos que satisfagan su sentido de la aventura. Solamente que yo diría que deben tener un poquitico de cuidado de no volverse demasiado impulsivos y tomar riesgos que sean innecesarios, que conduzcan a terrenos peligrosos. Ángela siente que Christian le proporciona el ímpetu, el impulso para ayudarle a alcanzar su máximo potencial, a la vez que es consciente de que su personalidad también ayuda a Christian a alcanzar sus objetivos. Y Christian, por su parte, está entusiasmado con esa poderosa personalidad de Ángela y se inspira siempre en sus ambiciones. Sin duda, se trata de una relación. Progresiva que tiene un impacto tanto en Ángela como en Cristian y también en las personas que los rodean. Otro aspecto interesante es el trígono del Sol a Urano, ya que esto confirma que ellos se sintieron atraídos el uno por el otro desde el mismísimo momento que se vieron por primera vez y que continúan experimentando emoción y alegría en la compañía del otro. Con este aspecto, la vida se convierte, como yo digo, en una aventura cuando ellos están juntos. Cristian ayuda a Ángela a ver la vida de una forma nueva y diferente, liberando a Ángela de las inhibiciones del pasado. Además, Cristian sabe que ha encontrado a una persona que realmente lo aprecia como individuo y puede expresar mejor sus pensamientos e ideas originales como resultado de su relación con Ángela. El Sol de Ángela está en semi cuadratura al Quirón, que es un asteroide de Cristian. Y esta combinación del Sol con Quirón, que es un asteroide, como dije, es un poquitico difícil, ya que le presenta a tanto a Ángela como a Cristian el desafío de reevaluar sus objetivos para que puedan dirigirse en nuevas direcciones. Yo diría que esta relación es significativa, ya que permite que tanto Ángela como Cristian crezcan y cambien. Pero solo después de un examen de conciencia. Como resultado de esta unión, Ángela puede descubrir nuevos talentos y un nuevo sentido de sí misma, y Christian puede encontrar un nuevo papel como maestro sanador. Sin embargo, inicialmente van a tener que superar viejas heridas que se interponen ahí en el camino de una comunicación honesta, diría yo. El camino hacia una mayor auto autocomprensión no siempre es fácil, créamelo, pero. Al hondar en las heridas del pasado, esta unión puede ser sanadora y a través del otro ellos pueden aprender lecciones que van a ser muy valiosas. Es importante también que Cristian y Ángela desarrollen, como yo digo, compasión y comprensión el uno por el otro, de lo contrario, involuntariamente pueden contribuir a un mayor dolor emocional. El mercurio de Ángela está en cuadratura al mercurio de Cristian. Y como todos sabemos, la comunicación siempre juega un papel importante y hoy día que es central en el éxito de cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o de trabajo. Pero esta combinación es particularmente complicada para las relaciones personales. Aquí las dificultades pueden surgir cuando Ángel y Cristian intenten comunicar sus pensamientos y sus opiniones. O Ángela y Cristian no van a estar de acuerdo en muchos temas o no van a lograr comunicar exactamente lo que tienen en su mente. De cualquier manera, el resultado final es tensión y discusiones. Ellos necesitan encontrar métodos de comunicación claras, claras y tranquilas para que esta asociación tenga éxito. El Mercurio de Ángela está también en Trígono al Venus de Cristian. Esto es una combinación buenísima, sobre todo por una relación íntima y también una combinación ventajosa. Porque es una combinación que trae armonía. Ellos disfrutan cada cual de la compañía del otro y les es muy fácil, yo diría, compartir sus experiencias. Son compatibles, definitivamente, y pueden tener pasatiempos que son divertidos. Ambos, como yo digo, comparten la apreciación de las artes y esto está confirmado porque todos sabemos que ellos han participado en varias actividades artísticas o sea, en conjunto. Ángela se siente muy inspirada eh, cuando está con Christian, tal vez Christian sea la musa de Ángela en, en algunas de sus canciones y Christian se siente capaz de relajarse dentro de esta relación sabiendo que Ángela lo alienta en lugar de criticarlo. El planeta Mercurio de Ángela también está en trígono al Neptuno de Christian y esto indica que esto es una relación inspiradora y creativa. Tanto Ángela como Cristian se sienten emocionados por esta unión y tienen un vínculo muy empático que les permite a ambos intercambiar sus pensamientos y sus sentimientos con facilidad. Y bueno, este aspecto confirma que los dos se sienten inclinados hacia el mundo artístico. Hay un aspecto muy importante eh, que es la Venus de Ángela en oposición a Saturno, al Saturno de Cristian. Y es importante porque el planeta Saturno... Es un ingrediente importante en cualquier relación donde haya compromiso. Como nota positiva, este planeta Saturno indica el compromiso y la seguridad necesarios para una asociación a largo plazo. Sin embargo, en este caso, el camino hacia el amor es rocoso y es probable que hayan obstáculos que requieran un trabajo duro para que esta relación sea duradera. Por un lado, tanto Ángela como Christian se aman y quieren formar una relación exitosa, por supuesto, y que sea amorosa. Sin embargo, por otro lado, tienen que esforzarse mucho para superar sus malentendidos. Y Ángela, vamos a decir, quiere diversión y placer y tiene mucho amor para dar, pero va a tener dificultades para encontrar vías a través de las cuales comunicar sus sentimientos a Christian. Ángela cree que Christian puede como estar bloqueando cualquier progreso en la relación, estropeando quizás inadvertidamente la, la, la relación. Es decir, que esto es algo serio y van a tener que tratar de superar todas estas preocupaciones si quieren progresar en la relación. El reto tanto para Ángela como Cristian es enfrentarse a sus miedos y encontrar un camino a seguir, con trabajo duro y determinación. Yo sí creo que ellos pueden construir una asociación segura basada en el respeto y en el amor mutuo. Y si bien esta combinación de planetas puede indicar una relación personal seria, también puede representar una asociación formada con el propósito de un proyecto artístico o creativo que requiere inspiración y trabajo duro. El planeta Marte de Ángela está en cuadratura al quirón de Cristian, una combinación también difícil y dolorosa que indica que Ángela y Cristian van a tener dificultades para superar las heridas y los fracasos del pasado, del pasado en sus relaciones. Como resultado, sus problemas no resueltos van a tener un impacto en esta unión. En particular, las inseguridades de Cristian van a tener un profundo efecto en esta relación. Ya que él es muy sensible debido a las malas experiencias en sus relaciones anteriores. Esto causa problemas en esta relación porque, quizás sin saberlo, Christian va a reaccionar de forma pesimista a ciertos aspectos del comportamiento de Ángela. Y si Ángela no se comporta de una forma comprensiva y compasiva, Christian se va a ofender. Y esto se debe a que Christian está predispuesto a ver las acciones de Ángela de forma negativa. Júpiter. El planeta Júpiter de Ángela está en cuadratura al Plutón de Christian. Este aspecto indica que los obstáculos están ahí esparcidos a lo largo del camino de esta relación. Por un lado, Ángela y Christian sienten una necesidad imperiosa de relacionarse, pero por otro lado, sus valores opuestos son un obstáculo. Formidable. El problema es que no logran entenderse a un nivel más profundo, y sin embargo, este es un componente importante en su relación. Angela cree que él intenta adoptar un enfoque honesto para su relación, pero se ve socavada por la insistencia de Christian en profundizar ahí debajo de la superficie. Christian se siente frustra frustrado en sus esfuerzos por llegar al fondo de los asuntos y se enoja particularmente cuando percibe que Ángela se contradice a sí misma. Y el reto es encontrar un sentido personal a sus propias vidas, respetando, por supuesto, al mismo tiempo los valores y creencias de la otra persona. Un poquito complicadita la cosa, ¿verdad? El Saturno de Ángela está en oposición al Sol de Cristian y la mayoría de los astrólogos creemos que una conexión entre el planeta Saturno, que es tan serio, y un planeta personal como es el Sol, es súper importante, ya que proporciona el condimento y el cemento también para que la relación sea duradera. En, otras en otros planetas, no, en otras palabras, se necesita un planeta serio para una unión seria y significativa como el matrimonio. Y es cierto que la combinación del Sol y Saturno se encuentra en muchas relaciones significativas. Sin embargo, el planeta Saturno también le encanta causar problemas. Ciertamente, esta combinación indica que Cristian y Angela ven esto como una relación seria e incluso yo estoy segura de que ellos experimentaron una fuerte atracción cuando se conocieron. Y si creen en la, en la reencarnación, es probable que sintieran como una atracción kármica. Tal vez ese fue un momento de reconocimiento cuando se miraron por primera vez a los ojos. Sin embargo, las mismas cualidades que ahora consideran seriamente atractivas pueden convertirse en fuente de fricción si no tienen cuidado. Yo diría que Ángela debe tener cuidado de no volverse demasiado crítica. Y si Cristian no tiene cuidado, su confianza en sí mismo se puede reducir y la relación se puede volver insoportable. Nodo Norte, que es un punto kármico en el Nodo Norte de Ángela, le hace un aspecto difícil al planeta Marte de Cristian. Y esta es una poderosa combinación. Es muy fuerte. Cristian y Ángela son como dinamita juntos. Esto puede ser positivo. En el sentido de que juntos pueden lograr muchas cosas. Sin embargo, esta unión también puede ser como una amenaza para sus objetivos de vida si permiten que sus deseos se apoderen de ellos. En algunos casos, esta unión puede amenazar la seguridad de Cristian o Ángela. Por eso, la violencia y las situaciones violentas deben evitarse en todo momento. La pasión, por supuesto, puede ser una fuerza ahí impulsora en esta relación, ya que tanto Christian como Ángela sienten una fuerte atracción, pero a largo plazo este aspecto en una relación personal puede traer muchas dificultades. A mí me gusta más ver este, esta, este aspecto, esta combinación cuando es una relación de trabajo, cuando uno tiene que hacer un proyecto que lleva mucha fuerza, es decir, uno que implique trabajo duro y muchos desafíos. Para concluir, les puedo decir que es vital que tanto Cristian como Ángela trabajen para desarrollar una base estable para la comunicación y el entendimiento en esta relación. Si tanto Cristian como Ángela se esfuerzan por mantener su propia confianza en sí mismos, así como el respeto mutuo, entonces tienen ahí todos los ingredientes para un matrimonio o para una relación exitosa, aunque por supuesto... Gran parte de su éxito puede depender de las otras conexiones positivas que mencioné anteriormente. Hasta la próxima semana. Nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes.